Gabriel, you ready to get some blood work? Kinda. Nervous? It's been like 2 years since I've done this. 2 years? I think so. Alright. Emily just woke up. Her hair is all messy too. Alguien quiere ayuda a Emily. Pero venimos a almorzar, venimos temprano. Porque tenemos que venir en ayunas. Bacon, yeah. ¿Eh? Eso van a comer. Así está bien, ¿así? Sí. ¿Y luego una italiana? Ah, chica. Mango. Sí, abajo en medio y arriba, por favor. Yes, este es el de Gabriel. Y el de la Emily. Está toda greñuda la Emily. ¿Esto qué? It's good. It's sour and spicy at the same time. What's up, guys? Ya estamos aquí el último día. Estamos medio malos de la gripa ahorita. Entonces ayer no creo que grabé nada. Nos fuimos a comer en la noche a Gabacho's Pizza, llevé a los niños. Y ahora estamos a domingo ya. Me voy mañana el lunes. Pero ahorita, antes de irme, me gusta agarrar otro masaje aquí con Perla. Y aquí está la esquina, pero llegué un poquito temprano. Entonces dije, nada, mejor voy a descansar aquí en la esquina un rato. A sentarme a descansar. Ayer me puse una inyección. Ahora me voy a inyectar otra vez. Y luego, mañana nos vamos, ya estoy listo. No hace falta rasurar, mira, tengo un barbón. No hace falta corte de pelo. Ya, para atrás a la rutina. Pero ahorita voy a esperar hasta las unos 5 minutos más. Y ahorita voy a entrar ahorita al masaje. Yeah.
amigo de los machos, permítanme presentarme, soy Lucio Peña, muchachos. Thank you.
What's up, guys? ¿Cómo está mi gente? Aquí andamos preparándonos para irnos ya. La troca ya está levantada para que no se fijen aquí las llantas. Está bien lavadita. La moto también. La moto no la va a levantar, pero le quité la batería y la dejé correr hasta que se acabara la gasolina. Estaba pretty much lista. Ya está bien rayada ya la troca, ¿ira? Creo que está lavada. So, a lo mejor ya, a lo mejor en 2 años la va a cambiar el papeleo. Y no sé si la va a pintar o si la va a empapelar del mismo color. Déjenme saber abajo en los comentarios si la empapelo del mismo color o ya de una vez la pinto de diferente color. Porque está como un guindo, está como un color guindo. Y pues esta ya es conocida aquí por Nochis con ese color, porque no hay otra de ese color. Pero a lo mejor le puedo hacer como de este mismo color, pero con brillo, porque ahorita no tiene nada de brillo. O no sé, déjenme saber si le quieren de este mismo color o no. Pero ahí está, guardadita. Ya también esta cuadra se va a quedar guardada. Pero ahí están las mamalonas.